Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿No, no está lloviendo por ahí por donde están ustedes? Porque por aquí acaba de venirse la Fuerte, tormenta. fuerte Ah, está de verdad. lloviendo. Es que ahorita va entrando Sí. aquí la lluvia. Ojalá no Ah, vaya pues a poner estamos por cerca, aquí. quizás. Ah, ¿de qué lado está usted, Miguel? San Martín. Ah, ya, ah, pues sí, de allá viene. Aquí estoy por la Constitución. Ah. De allá me la mandó para acá entonces. Rosy, ya le va a llegar, Rosy. Va pasando por, va saltando ahorita. Yo vivo en Sonsonate, a ver si viene. Ah, no, no llega entonces. Bueno, más noche tal vez llegue. ¿Cómo ha estado por allá? ¿Caliente? No, lo del gasto. Y fíjese que se puso la lluvia, pero se quitó y después viene más calor. Sí, cabal, eso es lo que sucede. Y queda haciendo más calor después. Hace, quiero ver, como 15 días anduve por allá, creo. En serio, vino el Sí, calor. sí. Sí, solo que tuve suerte que estaba lloviendo. No, no sentí mucho. Estaba bastante fresco. Ah, pues sí, tuvo suerte. Sí, porque así es. Pero no, como en Oriente, ahí así es otra cosa. Ya ese es otro pisto, como decimos. Bueno, vamos a ver, pues, si vamos comenzando, en lo que van incorporando los demás. Ok, Buenas vamos con. Hola, hola, buenas noches. Vamos entonces ahora con la modificación de tabla, ¿verdad? Que era lo que nos habíamos ahí quedado pendiente del tema que estábamos ahí. Ya habíamos hecho la introducción y ahora que vamos a ir. Si en algún momento se escucha ahí como entrecortado, me avisan, por favor, porque les estaba diciendo que aquí está cayendo algo fuerte la lluvia. Bueno, veamos en las modificaciones de la tabla. Bueno, aprender métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Eso es lo que tenemos como objetivo para esta sesión. Que ya estuvimos trabajando y ya estuvimos más o menos viendo un poco sobre eso, pero vamos a terminar algo que nos habíamos quedado también pendientes. Entonces, voy a pedirles ahí si me pueden abrir el archivo que estábamos trabajando ayer, el de buscar y reemplazar, que solo me quedaron algunos puntitos ahí para ver. Y rapidito los vamos a ver. Ya estuvimos haciendo la forma de cómo aplicar la búsqueda sobre todo, pero más a aplicar el reemplazo, que todavía eso es como un valor agregado que se tiene en el caso de la búsqueda de determinadas, tanto campos numéricos, alfanuméricos, que es lo que vimos ayer, y hoy vamos a ver la otra que nos quedaba pendiente. Ok, ¿lo tienen listos ahí ya? Vale, veamos, pues entonces quiero ver dónde nos podemos poner. Vamos a posicionarnos en la, creo que la hoja 2 y la 3 no la hemos tocado, ¿verdad? Vamos a ponernos en la hoja 2, que está pequeña. Okay. En la hoja 2, yo creo que ustedes tampoco hicieron el cambio ayer para. Ah, no me guardo este, el de compañía. No me lo guardo. Bueno, ahí lo voy a. Vamos a ver, voy a una sola vez a poner. Con, que poner con, quiero ver. Si llevaba espacio este, no, no lleva espacio. Vamos a ponerle la hoja, no, voy a poner el libro acá, pilas, fórmulas, no, sino que voy a ponerle valores. Y aquí en reemplazar, que la voy a reemplazar con compañía. Compañía. Ok, vamos a ver si estamos bien ahí. 117 reemplazos. Sí, ahí estamos bien. Bueno, ya sí creo que andamos bien, andamos iguales. Vaya, lo que les, la otra forma que les iba a decir, o lo que nos habíamos quedado pendientes ahí, que quería explicarles, es la búsqueda, pero ya no solamente a nivel de campo ni numérico o alfanumérico, sino que también agregándole la parte de los formatos. Entonces, vaya, vamos a ver.
Busquemos, por ejemplo, como estamos en, dijimos que vamos a estar, voy a cerrar esto en la hoja 2, ¿verdad? Aquí en la hoja 2, ahí, posiciónense ustedes ahí. Y en la hoja 2, vamos a ver, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio acá de lo que se tiene. Vamos a darle control B, y que es para darle la búsqueda. Y acá vamos a ponerle, en el caso de este, vamos a utilizar estas opciones que tenemos acá. Miren, ve, nos vamos a ir donde dice formato. Formato. Vean ahí las opciones que se tienen. Miren, es esto que tenemos aquí. Los formatos que normalmente nosotros ya conocemos, ya aplicamos, ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, aquí, por ejemplo, decimos formato de la celda. Vamos a elegir el formato de la celda. Y le vamos a dar clic aquí a esto. Y ahí me va a poner el formato que tiene esa celda. No lo voy a cambiar aquí. Fíjense ustedes que queda en hoja para solo cambiar ahorita la hoja. Ahí que diga hoja, filas. Y vamos a ver, dejémoslo ahorita en fórmula, así. Solo el formato, hay que cambiar. Formato y que esté eso que está, lo que estamos viendo ahí. Ok, entonces. Veamos, si le damos acá, buscar todos, me debería de aparecer, o nos debería de aparecer, la parte esa donde está la celda, esta que está acá. ¿Ve? De la hoja 2, porque es en la que estamos ahorita nosotros, que tenemos en la de 1. ¿Verdad? Ahí debería de aparecer eso. Ok, vaya. Entonces, ahora, si nosotros le damos la opción de reemplazar, voy a quitar esto, porque aquí lo que estamos buscando es el formato. Formato, aquí le vamos a poner formato. Vamos a borrarlo, por si lo tienen, pueden poner aquí borrar el formato de búsqueda. Y le ponemos elegir formato de celda, seleccionamos este formato. Y como estamos en la pestaña de reemplazar, nos vamos a ir a formato y le vamos a dar el formato a nosotros, cual que queremos. Vamos a poner el formato aquí y le decimos que queremos a relleno, vamos a cambiar el como le ponemos, le podríamos poner este relleno y le vamos a poner también la fuente, se la vamos a cambiar, pongámosle fuente color blanco, negrita para que se vea, no le voy a cambiar nada más, vamos a dejarlo así, le damos a aceptar, le damos reemplazar todos y debería de cambiarle el encabezado. Este ya es un reemplazo ya no de solamente un valor numérico, un alfanumérico, sino que aquí estamos viendo la parte de formatos. Díganme si les funcionó o si se me quedaron para volver a hacerlo. No necesariamente tienen que ser esos mismos formatos, ¿verdad? Pueden poner cualquier otro formato que quisieran ustedes. Este aplicándolo, porque lo estamos aplicando solamente a esta hoja, a esta que tenemos aquí. Ahora, si esto ya les funcionó, entonces hagan lo siguiente. Como en la hoja 1, en la hoja 3 y en la hoja 4, bueno, aquí no, este no tiene ningún formato, pero en la hoja 1 y en la hoja 3, ahí sí tienen el formato que ya teníamos por defecto, con el que habíamos comenzado, ¿no? Vaya, ahora ustedes vean de cambiar el formato de todos los encabezados con otro tipo de formato. Cámbienle fuente, pueden cambiarle fuente, pueden cambiarle tamaño, pueden cambiarle color de la fuente, color de relleno, tipo de letra. Pueden hacerlo y aplíquenselo a todo el libro. Aplíquenlo a todo el libro. Pueden hacer desde acá, desde la hoja 1. Y en el caso este, no afectaría la hoja 2, ¿verdad? Porque la hoja 2 ya tiene un formato diferente. Aquí solo afectaría la hoja 1 y la hoja 3, si es que tomamos este formato que tenemos acá. Va, intenten ustedes aplicarlo. El que ustedes quieran. Apliquen el formato que ustedes quieran. Sea, todos los encabezados, tanto de la hoja 1 como de la hoja 3, deberían de cambiar.
Me va avisando el que le vaya saliendo, el que le vaya funcionando. Todavía no le ha funcionado a nadie. Hola, hola. Ya volví, ya vieron que les dije. Ya vieron que les dije que estaba gran tormenta que estaba por acá. Y me dejó un buen rato aquí sin energía y no podía ni conectarme ni en uno ni en otro lado. Pero aquí estamos ya. Bueno, en el caso de ustedes, ninguno se desconectó, ¿verdad? Con que no se desconecten ustedes es suficiente. Yo puedo estar ahí desconectado, pero una vez ustedes estén en línea, ahí no hay problema. Ok, ok, Lucy, gracias. Vaya, ya le salió, les terminó saliendo esto. No lo lograron aplicar.
Vale, vamos a ver si lo hacemos, pues. Aquí era control B, ¿verdad? Para eliminar los formatos que tenemos, nos vamos acá y le ponemos la opción de borrar formato de búsqueda para que no haya nada. Okay, teniendo esto acá, le vamos a decir acá que queremos el formato. Y le vamos a dar formato, perdón, le vamos a dar acá, elegir formato de celda. Vamos a seleccionar la celda. Y aquí nos tiene que aparecer la vista previa de cómo es el formato que tenemos, que en este caso es este que está acá. Ah, el libro, ya puse el libro, ahí está, coincide con el contenido de toda la celda. Vamos a ver, no, este no, porque si no, no me va a ver todo. Vamos a ver acá, le vamos a poner, dejarlo en valores aquí para que veamos qué pasa. Y donde dice reemplazar, entonces ahí es donde le dije que habría que ponerlo con el formato que ustedes hubieran escogido. Vaya, veamos, si le ponemos todo acá, le damos buscar todos, me va a poner este nada más. Vamos a ponerle acá, coincidir con el contenido de toda la celda, buscar todos, me mantiene este. Si le damos acá, quitarle este y ponemos, ¿quién se me fue? ¿Dónde está? Uy, solo me hizo un reemplazo. Vamos a cerrar aquí, vamos a revolver nuevamente donde estábamos. Volver. Vamos a darle reemplazar. Ahí tenemos eso. En el libro lo vamos a aplicar. Un contenido de toda la celda. Vamos a poner ahora, ya habíamos puesto aquí fórmulas. Si lo ponemos buscar todos, me va a decir acá que es esta la que tiene nada más. Si le quitamos esta, buscar todos, sigue diciendo la otra. Siguiente, ¿por qué no me lo está dando? Vamos a ver por qué me está dando acá el problema. Debería de ponérmelo a todos. Veamos. Solo me está viendo uno nada más. Vamos a ver. Esta no. Me sigue poniendo solamente uno. Lo mismo le está dando a ustedes ahí con esto. Revisemos aquí la celda, ¿cómo está? No sé cómo lo tiene. Bueno. ¿Qué formato tiene? ¿Tiene general? Si estamos bien, no debería haber problema. Porque en la otra sí nos funcionó bien sin ningún problema. Quiero ver los formatos que tienen estas celdas. Revisen si no hay ningún cambio ahí. Sí, no debería. Vamos, voy a ir en la hoja 3. A ver si son las hojas las que nos están dando problemas. Vamos a ponerle acá. Voy a decir por el formato. Ahora le voy a decir que el formato sí lo voy a seleccionar. Este que está acá. Ok, y luego para reemplazar le voy a dejar este. Hoy sí, aquí sí me lo está tomando, ¿verdad? Y aquí solo hacemos el cambio, le decimos reemplazar todos y ahí está. Son los 6 que se aplicaron. Vamos a ver. Voy a deshacer eso y me voy a ir otra vez a la primera hoja. A esta. Vamos a ver por qué era que no lo estaba tomando. Otra vez control D. Digámosle aquí que elimine, borrar formato de búsqueda. Luego tendríamos que aplicar nuevamente, elegir formato de celda. Seleccionamos cuál sería. Nos vamos a reemplazar. Ahí está el otro que había puesto. Voy a hacer la búsqueda de todo, sí. Aquí hay un problema, pero es esta hoja. Esta hoja es la que tiene el problema porque solo me está viendo ese, el primero. Es la hoja en sí la que tiene el problema porque entonces sí, en la primera debería de aparecer. Voy a cambiarme de celda y voy a hacer la selección en otra celda. Vamos a ver si con eso lo tomo. Voy a borrar el formato de búsqueda, le voy a aplicar elegir formato, voy a seleccionar este. Vamos a ver, reemplazar, ya tengo eso ahí, perfecto. Sí, es la celda. No es la hoja, es la celda. La celda, la A1 tiene otro tipo de ¿cómo se llama? Alguna configuración tiene esta celda. Váyanse en la segunda, o sea, seleccionen la segunda, que sería la B1. Seleccionen la B1 y le dicen acá, reemplazo. Aquí sí ya puedo buscar libro. Digo reemplazar y ahí debería. Y miren, esa fue la que no me dejó ver. Justo esta, algo tiene esta celda. Ah, sí, es que es diferente. Ahí está, es diferente. Por eso es que no me la encontraba.
Algo cambió ahí. Vale, pero usted debería de cambiarles todo esto y también esto que está acá. Debería de verlo sin ningún problema. Entonces ya tenemos la forma de cómo hacer tanto la búsqueda y búsqueda con reemplazo también. Tanto número, campo alfanumérico, lo podemos hacer con fórmula y lo podemos hacer con formato también. Todo lo que tenemos. Eso nos ayuda a nosotros también a que podamos hacer cambios sin estar haciendo cada uno de estos, ¿verdad? Estar seleccionando y haciendo esto. Vaya, por ejemplo, esto podríamos también tener, si todo el formato que tiene está de moneda, entonces lo puede cambiar a contabilidad. Aquí va a decir usted, sí, pero acá solo seleccionamos y aplicamos, sí, pero si hubieran otros campos, otras columnas que también tiene signo de moneda y usted lo quiere pasar a contabilidad, entonces va a ser más fácil que lo haga desde acá y no estar haciéndolo columna por columna o fila por fila. ¿Ok? Vale. ¿Estamos bien con esto? Si no hay ninguna consulta, nos pasamos al otro tema. Si no, me dicen ustedes. ¿Estamos? Ok. Voy a pensar entonces que sí. Vamos a irnos entonces a una nueva hoja y vamos a hacer o vamos a trabajar, gracias Flor, vamos a trabajar con un nuevo cuadro. No sé si ustedes tenían anteriormente ahí a la mano el de las tablas, el que comenzamos a ver, para seguir con ese. Si no, hacemos uno nuevo, ahí como a ustedes les salga mejor. Vamos a trabajarlo acá y como ya con todo lo que nosotros hemos venido viendo y haciendo, entonces va a ser más fácil y no nos va a complicar tanto. Entonces, para que vayamos iguales, vamos a comenzar en esta y le vamos a poner vendedor en la A1. Vendedor. Ahí. Y vamos a ponerle Juan, Manuel, Jessica. Más ponemos Alejandra y vamos a poner a Oscar. Vaya, solo son vendedores. Y acá vamos a ponerle el mes en formato corto. Vamos a ver hasta diciembre, noviembre, diciembre. Ahí está. A ver si hacemos esto un poquito más angosto. Sí, lo podemos dejar. Esto sí, quiero ver. Sí, esto lo podríamos poner acá de algún formato, solo para esto. Vale. Ahí tenemos esa hoja que es con la que vamos a ir trabajando. Está lista ya. Vamos a tener solamente Juan, Manuel, Jessica, Alejandra, Oscar, solamente estos vendedores que están acá. Y vamos a tener los 12 meses, desde enero hasta diciembre. Ahora, como este, lo que vamos a hacer es llenarlo con datos de ventas, por ejemplo, podríamos poner acá, bueno, agreguemos aquí una fila, dos filas, y aquí pongamos el encabezado. Vamos a poner un combinado y centrado y pongámosle aquí ventas anuales. Así, ventas anuales. Ahí como ustedes quieran poner. Vale. Ese encabezado vamos a tener. Yo a este no le voy a hacer más porque quiero que después se lo hagamos nosotros. Como lo vamos a hacer tabla, entonces eso lo voy a dejar así. Lo que sí, vamos a llenar todas estas celdas que están acá con los datos de venta. Entonces vamos a poner un aleatorio. Aleatorio entre, lo vamos a hacer entre 1000 y 3000. Entre 1000 y 3000. Aplicamos el formato de una sola vez de contabilidad. Y después solo copiamos. Vamos a copiar de aquí para acá y de aquí para acá. Ok, ahí tenemos. Que les quede así más o menos el cuadro.
A ver si podemos hacer un poquito más pequeño. Sí. Vale, lo que voy a hacer es que le voy a bajar el tamaño del detalle. Vale. Ahí está. Y así nos va a quedar. Igual, los valores van a ser diferentes, ¿verdad? Porque todos tenemos ahí un aleatorio. Solo vamos a poner este vendedor, estos vendedores que están acá, los meses de enero a diciembre. Todo esto lo vamos a llenar con un aleatorio. Aleatorio.entre, 1000 y 3000. Solo me van confirmando, por favor, los que vayan terminando. Ahorita solo como cuadro de datos, ¿verdad? Nada de tabla, solo cuadro de datos. Y a la hoja le vamos a poner acá 2019, pongámosle a la hoja. 2019. Esta que tengamos nos va a servir para los demás. Quiero ver quién terminó. Wendy, ya estamos. Ok, Wendy, gracias. Ya. Ok, gracias, Miguel. A ver si los demás. ¿Quiénes la están haciendo todavía? Reinaldo también ya estuvo. Ok. Yo creo que ya estuvo, ¿verdad? Flor también, Rosa también. Vale. Vamos a ver. Antes de que lo creemos o que hagamos esto, una tabla, vamos a copiarlo así como la tenemos, así como tenemos. Es un cuadro de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos aquí donde está la pestaña de la hoja. Está el, ¿cómo se llama? El año, menú contextual, mover o copiar. Le decimos aquí mover al final y le ponemos el chequecito de crear una copia. Tenemos que ponérselo porque si no, nos va a mover por completo la hoja. Le damos a aceptar y ya nos va a crear otra hoja que tiene el mismo valor. Tiene todo, es una copia idéntica. Solo que aquí me le agrega un 2 entre paréntesis porque es otra hoja. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiarle a 2020. Y vamos a hacer lo mismo, menú contextual sobre el nombre de la hoja, mover o copiar, mover al final, crear una copia, aceptar. Lo mismo a este, lo que vamos a hacer es que ahora solo vamos a agregar el 1 ahí de 2021. Y en el último vamos a poner acá, vamos a agregar otra hoja, pero lo vamos a hacer manual. Así, ese manual. Y a esta última hoja, a la hoja 4, si es que la llevaban así, le vamos a poner consolidado. Consolidado. Ahí están las tres hojas, 2019, 2020, 2021 y consolidado. Para poder diferenciarlas esta, vamos a hacer lo siguiente. Miren, no sé si ustedes le hicieron también esto, la parte esta del encabezado donde tenía ventas anuales. Le vamos a cambiar color, cualquiera que ustedes quieran, pongan, pero que sea color diferente.
para poder ir viendo la diferencia entre cada una de las pestañas donde estamos, es decir, donde las hojas. Ahí están las tres diferentes. Así va a ser más fácil poder visualizar. Okay. Vale. No. Si tenemos esto, este es un cuadro, recuerden que es un cuadro de datos todavía, ¿verdad? No es tabla. Entonces, yo ahorita lo voy a manejar. Vamos a ver la diferencia entre trabajar con un cuadro de datos y después trabajar ya con una tabla de datos. Para este que tenemos acá, si es como cuadro, vamos a hacer lo siguiente. Mira. Vamos a hacer la asignación de nombres. Solo lo vamos a hacer con uno. Vamos a ver, seleccionemos, miren, necesito que seleccionemos los valores de los tres primeros meses, enero, febrero y marzo, esos tres meses. Y aquí le vamos a poner lo siguiente, vamos a poner a T1, para que no tengamos problema, le vamos a poner T1 19. Ah, no, no lo podemos poner así porque me lo va a ver como una hoja. Entonces le vamos a poner trim 10, trim, vamos a ver, trim 1, sí, así, pongámosle. Trim 1, 19. Aquí podemos dejarlo así, ¿ves? Vamos a ver si me lo aceptan. Sí, ahí me lo aceptó. Entonces pongámosle trim 1, guión bajo 19. A todos estos valores que están ahí. Luego nos vamos a ir con el segundo, que sería el 2020, y hacemos lo mismo. Vamos a poner este trim 1, guión bajo 20. ¿Ya? Aquí tenemos trim 1.19, trim 1.20 y este sería trim 1.22. Lo mismo. Seleccionamos eso. Trim 1.22. Vale, ahí estamos. Aquí está, trim 1.19, trim 1.20, trim 1.22. Cuadro de datos, ahorita solamente cuadro de datos tenemos. Y nos vamos a ir al consolidado, a la última hoja que hicimos, cierto consolidado, y vamos a poner aquí las. Aquí vamos a poner así: ventas, trimestre 1. Vale. Si nosotros queremos obtener las ventas o el total de todas las ventas que tenemos ahí de cada uno de los trimestres, me voy a ir por lo más, por lo más largo. Ya nosotros, porque ya vivos y ya sabemos cómo poder aplicar la asignación de nombres. Y esto haciendo como cuadro. Entonces, ¿han oído hablar ustedes de fórmulas 3D? ¿Alguien de ustedes ha oído de eso? Fórmulas 3D, ¿qué son? No. Vaya. Las fórmulas 3D les sirve a ustedes, bueno, de hecho, cuando ustedes trabajan con tablas, les es más fácil trabajar con fórmulas 3D. Las fórmulas 3D lo que hacen es que usted puede hacer referencia a diferentes hojas, pero sin cambiarse. Pero para eso necesita usted saber cuál es la sintaxis de todo, cómo se maneja para poder hacerlo. Voy a hacer la primera muestra, pero sin fórmula 3D, sino que una fórmula normal. Que esto a veces lo que hace o se tiende uno es a confundir cuando uno tiene demasiadas hojas. Por eso es mejor trabajar con fórmula 3D. Esta, como solo son tres hojas a las que vamos a hacer referencia, no tenemos problema. Entonces aquí le voy a poner así, miren, le voy a poner que necesito saber la suma. Me voy a ir aquí a este, voy a seleccionar
este, que son los valores, los mismos valores que ya seleccioné para que seleccionamos al principio. Coma, me voy a la segunda, hago la selección de las otras, coma, y me voy al último año, que es esta, también a la selección de este trimestre. Vean que acá me voy cambiando y yo necesito saber exactamente dónde estoy ubicado. Eso es uno de los problemas que se da cuando se trabaja de esta manera, utilizando fórmulas. Y eso que nosotros ya le asignamos nombre. Si no estuviera nombre asignado, entonces fuera peor la cosa, fuera mucho más larga. Entonces le doy ahí Enter y ahí me da el valor que es esto. Paso a formato de contabilidad. Claro, si ustedes lo hicieron, les va a dar un valor diferente, ¿verdad? Por lo mismo que tenemos, que es un aleatorio. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Si ustedes ven aquí en la fórmula, miren que me está dando ya esto, porque yo ya lo tenía, porque ya lo habíamos asignado. ¿Qué pasa cuando no hemos asignado nombre? Aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Igual, le decimos suma. Nuevamente acá, lo que tenemos que hacer es irnos acá. Como solamente el primer trimestre tiene asignado el nombre, me voy con el segundo trimestre, abril, mayo, junio. Coma, me voy al siguiente, abril, mayo, junio, también la selección, coma, me voy al siguiente y vean que ahí debo de estar viendo la barra de fórmula para saber que voy bien y que no me he equivocado. Pero aún así, eso tiende a veces a que uno se equivoque. Vale. Cierro ahí la función de suma y vamos a ver, ahí tengo esto. Miren, vean las diferencias. Les voy a poner acá para que vean la fórmula, cómo queda. Vaya, miren, en la primera me aparece igual suma y me da los nombres de los rangos ya que nosotros habíamos asignado. En el caso de la segunda, ahí sí no los tenemos. Esto es lo que deberíamos de poner si nosotros lo vamos haciendo de la forma más básica, utilizando una fórmula 3D. Pero debemos de saber cuál es la sintaxis que se maneja para poder ir haciendo eso. Entonces, quiero que vean esto, quiero que vean la diferencia que hay ahorita entre aplicar una suma, en este caso una suma de las ventas de cada uno de los trimestres que tengo acá, con esta fórmula que tengo que ir seleccionando cada uno de ellos para poder hacerlo. Y está la otra manera, que es aplicándole los nombres. Aquí podríamos nosotros hacer lo siguiente, ¿ve? Le podemos poner acá, como ya están asignados los nombres, solo ponemos igual, suma, y aquí esto se convierte en una fórmula que puede ser una fórmula 3D, porque ya no tenemos que estarnos cambiando. Entonces aquí, ¿cuál le tendría que ser? Trim. Ahí empiezo, solo que debo de saber y recordar qué nombre le puse. Aquí sería el primero, hago la selección de esta, coma, y después trim, ahí está. El segundo, coma, y después trim, ahí están el otro trimestre. Cerramos acá y ahí tenemos el valor. Era este, era aquí donde tenía que ir. Pero ahí está para que vean, o sea, es lo mismo. Esto es con una asignación de nombre y esto es cuando no tiene nombre asignado, sino que nosotros tenemos que hacerlo manualmente. Acá, este, como solo son tres hojas, no hay mucho donde perderse. El problema es si usted tiene muchas hojas, o sea, tiene 10, 15 hojas, entonces a veces uno tiende a confundirse, a equivocarse. Eso en un cuadro de datos normal. Ok, ahora, ¿cómo lo hacemos trabajando con tablas? Si yo me posiciono acá, ¿alguien se acuerda cuál es la combinación de teclas para crear tabla de forma automática? Les dije que eran dos y les dije también cuándo no podría funcionarles una. ¿Quién se acuerda? Es con control Q o control T. Vale. Si nosotros le damos acá la con, exacto, Flor. Ahí está, control T, control Q. Si le damos acá a control T, vean que de un solo, no importa dónde yo esté, le doy control Q
Pero fíjense que aquí me va a seleccionar todo, 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 todo. Por eso les dije que pusieran también ese encabezado para que vean esa diferencia. Entonces, acá no me conviene aplicar una combinación de teclas para que se inserte la tabla de forma automática. ¿Cuándo se inserta de forma automática? Cuando yo estoy posicionado en cualquier celda que comprende el cuadro de datos y yo presione Control T o Control Q y ahí me va a dar eso. Como en este caso no quiero eso, de hecho, ni siquiera quiero que me aparezca los vendedores dentro de ese cuadro. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar solamente esto y darle Control Q ahí. Entonces, eso vamos a hacer. Necesito que solo seleccionamos los meses y las cantidades que tenemos hasta Oscar, sin tener la columna de vendedores dentro de la tabla. Entonces, le vamos a dar acá Control Q. Ahí estamos bien, tiene seleccionado según lo que yo le había dicho. Y le voy a dejar la tabla tiene encabezado, porque si los tiene, ¿verdad? Que son los meses. Le doy a aceptar y ahí tenemos lo que hace normalmente en la creación de una tabla. Luego vamos a irnos a los otros dos. Vamos a irnos en el 2020 y hacemos lo mismo. Seleccionar nada más esto. Le vamos a dar Control Q o Control T, dependiendo cuál le funcione a ustedes, y ahí me lo dice. Lo voy al siguiente, también seleccionar todo esto, lo creamos tablas. Y todas estas ya son tablas, ¿ve? Ya todas son tablas. Hoy vamos a irnos directamente a la personalización. Dentro de la personalización está algo tan sencillo como, por ejemplo, solamente el color, y aquí están los estilos, ¿ve? Debemos sí estar dentro de la tabla. Acuérdense que ahí debería aparecer el diseño de pestaña. O sea, la pestaña que se llama diseño de tabla. Entonces acá podemos ir a cambiar. Y si quieren ustedes cambien alguna de esas que están aquí. Ah, algo que aquí les voy a, ¿cómo se llama? Hacer un paréntesis. Cuando a ustedes quieran aplicarle un, vean que aquí ya me aplicó ese estilo. Me voy a pasar a la otra. Va, ya tengo esto acá. Y le voy a aplicar otro estilo. Vamos a ver, quiero ponerle ese estilo que ya le puse este. No me lo, no, o sea, no tuve problema, me lo cambió. Ya tengo el primero acá, el segundo acá. Voy con el tercero, este. Mente acá, me voy a posicionar, diseño de la tabla y voy a buscar otro. Vamos a poner este que está aquí. En ninguno de los tres tuve problema. En ninguno de los tres. Si en algún momento usted tuviera problema para eso, que no se lo toma, entonces le va a hacer porque usted posiblemente ya antes ha creado algún formato o algún estilo de tabla. ¿Cómo se crea eso? O sea, si digamos aquí no estuviera todavía una tabla hecha, usted se va acá donde dice formato y aquí el formato, perdón, donde dice estilo de o dar formato como tabla aquí. Entonces, cuando le aplica este formato, que no es la tabla exactamente como tal, entonces, si usted le aplica algo como esto y después quiere venir a cambiar el estilo, posiblemente no se lo cambie. Y es por esa razón. Entonces, lo que tiene que hacer es eliminarlo, ¿verdad? Primero el estilo que tenía y después aplicarle el nuevo estilo para que ya no tenga problema. Eso por si se le da. Vaya, ya tenemos los tres, ahí están de diferentes estilos para poder ir viendo cómo queda. Podemos dejar, si queremos, los filtros, pero si no, le quitamos. Entonces, le voy a quitar los filtros. Vamos a poner otra combinación de teclas. Por si acaso todavía tienen aquel archivo que les dije que fueran haciendo, lo van anotando con todas las combinaciones de teclas que hemos ido haciendo. Control Shift L para quitarle el filtro. Y así se evitan ustedes yéndose aquí a los espacios. Control Shift L, L de Luis. Y le quitan los filtros. Ok, ya tenemos los filtros fuera. Ok. Vaya, ahora que ya tenemos armadas las tablas, porque ya los tres años ya están como tablas, entonces sí ya podemos trabajar de la otra forma, que va a ser mucho más fácil de lo que habíamos hecho al principio. Entonces nos podemos ir al consolidado. Vamos a ver, pongámosle acá suma. Vamos a ver, ¿qué suma queremos hacer? Ustedes dicen, quiero aplicar una suma.
Okay. ¿De qué quiere aplicar la suma? Quiero hacer la suma de toda de todos los meses de enero, por ejemplo. Los meses de enero para cada uno de los años. Entonces, ¿qué hacemos acá? Le vamos, pero antes de esto, vamos a hacer lo siguiente. Vámonos nuevamente al 2019 para que lo llevemos iguales todo. Nos posicionamos dentro de la tabla. Nos vamos a diseño de la tabla y vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner acá tabla 2020, 2019, perdón, a la primera. Tabla 2019. Vamos a la segunda. Aquí donde dice tabla, nombre de la tabla, tabla 2020. Ya tenemos la primera, 2019, 2020, y vamos con la otra, que esta sería tabla 2021. Ok, ahí están ya. Ya están aplicados los nombres de cada una de las tablas que tenemos aquí. Hoy sí, ya nos podemos ir acá al consolidado. Vámonos al consolidado y en la suma, vamos a sumar ahora solo los meses de enero, solamente enero. Entonces vamos a empezar acá, igual, suma. Y ahora, como yo necesito decirle cuáles son las tablas, ya no me voy a ir pasando una hoja por hoja, así como lo hicimos en este ejemplo anteriormente, que nos íbamos una hoja por hoja. Pero para eso yo tengo que debo estar seguro de cuáles son los nombres que apliqué. Primero el de las tablas. Entonces, como no le cambié el nombre que ya viene por defecto, que es tabla, entonces solo ponemos T y ahí aparece. ¿Ve? Ahí me aparece, sí, tabla 2019, tabla 2020, tabla 2021. Entonces le vamos a dar acá tabla 2019. Esa que está ahí. Tabla 2019. Pero me van a decir ustedes, ok, pero acá, ¿cómo hacemos para sumar todos los meses de enero? ¿Tendríamos que irnos allá y seleccionar? No. Vamos a hacer lo siguiente. Acá tienen que buscar ustedes dónde tienen los corchetes y abrir corchete. Le va a aparecer a ustedes todos los componentes, que en este caso son los encabezados de los meses. Seleccionamos enero, cierro corchete. Miren la sintaxis, ¿ve? Todo eso me implica ahorita el primer argumento. ¿Le voy a poner algo más al primer argumento? No. Entonces separo el argumento, coma, y voy con el otro. Tabla, hoy sería tabla 2020, que sería la segunda hoja. Esta, la del 2020. Abrimos corchete y le decimos que queremos la suma de enero. Cerramos corchete. Coma, termino mi segundo argumento y me quedo con mi tercer argumento. Nuevamente tabla, solo que iba a ser la tabla 2021. Abro corchete, le digo que el mes de enero, cierro corchete. ¿Me falta algo más que hacer? No. Entonces cierro la función, que es el de suma. Y ahí tenemos. Esas serían todas las sumas de las ventas del mes de enero. Vean lo fácil que se hace cuando todos estamos trabajando con tablas, cuando lo hemos convertido en tablas. Entonces, para no estar haciendo todo esto y de alguna manera a veces confundirnos, entonces sale mejor trabajar con tablas. Solo que debe tener bien claro el nombre que le va a asignar a cada tabla y después ir viendo cuáles son los encabezados que son los que va a utilizar para poder hacer eso. Quiere corroborar si eso es así, entonces fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir a la primera tabla, a la del 2019. Debo de estar dentro de la tabla y vamos a hacer esto. Le vamos a decir que queremos fila de totales. Vamos a darle chequecito ahí, fila de totales. Y me voy a poner acá de enero. Ah, en el de caso de enero, vamos a ver, poner suma, ahí está, 8.712. Aquí sí tenemos el problema aquí que nos había puesto suma porque como no hay otra columna que tenemos allá y desde la primera queríamos utilizar, por eso me aparece este. Pero no hay problema, ahí me la tomo. Ahí tenemos 8.712 para eso.
voy a hacer lo siguiente con esto, lo mismo. Fila de totales, y aquí le voy a decir que lo que quiero es la suma de esto. Y en la última, también, fila de totales, y que me dé la suma de esto. ¿Okay? Y ahí tenemos los 9.269, 9.975 y 9.209, que en el consolidado nos da 28.453. Hoy solo verifiquemos que eso así, según lo que tenemos acá. Entonces le ponemos que esto va a ser igual, lo vamos a hacer de la otra manera, igual suma, bueno, casi igual de la otra manera, solo que vamos a hacer lo siguiente, ¿ve? Fíjense bien ahorita y después lo hacen ustedes. Yo le puse suma acá, me voy a ir a la primera hoja. Deben de tener cuidado de saber cuál es la primera hoja, porque si no, si se van moviendo ustedes, les va cambiando ahí la fórmula. O sea, la referencia de la fórmula ya no va a ser posiblemente lo que ustedes andan buscando. Entonces, le voy a dar acá este. Le doy clic ahí. Y luego voy a seleccionar las tres. Con el chip sostenido, selecciono las tres hojas. Cierro la función acá. Le doy Enter. Y ahí tenemos. ¿Ves? Para no estar haciendo uno por uno. Si se me quedaron, lo vuelvo a hacer. Me posiciono en la celda que yo quiero, donde quiero obtener el resultado. Entonces, como este sí va a ir haciéndose por cada una de las hojas, ¿verdad? Entonces le voy a dar el igual, le digo suma, y entonces me voy a posicionar desde la primer celda que yo quiero trabajar. Entonces, en este caso sería primero la hoja, que sería 2019. Como yo ya tengo aplicados los valores, las sumas ahí, entonces me posiciono sobre la celda que está ahí. Vean que ahí solo está para que le vaya dando coma y después me pase la siguiente coma y la siguiente. Pero para no hacer eso, venimos y seleccionamos de un solo las tres hojas. Como estamos en la primera, shift sostenido, me voy a la última hoja. Y ahí están las tres seleccionadas. Cierro acá la función porque no tengo nada más. Y ahí me va a dar el valor de las tres. ¿Sí? Que es la misma que tenemos acá. Esto utilizándolo con la tabla. Y esta que lo estamos haciendo de forma manual prácticamente. Ok, díganme si alguien se me quedó. Hoy voy a tomar y rapidito voy a tomar asistencia con esto. Alexandra, no. Silvia, sí. Nayarín, no. Elsie, poco. De María, sí. Freddy, sí. Elin, Dionelli. Sí, ahí está. Ya la vi. Gracias. Yulisa también creo que está. Sí, ahí está. Presente, ingeniero. Sí, gracias, Yulisa. Jenny. Sí, ahí está. Presente. También. Gracias. Catherine, no. Marielo, sí. Melvin. Bueno, está Melvin, perdón. Miguel, sí. Eh,
Reinaldo, sí. Presente. Gracias. Rosy, sí. Sonia, sí. Wendy, sí. Ok. Vale. Me dicen si lograron, si se entendió eso o se me quedaron en alguna parte para explicarles. Por eso es que les dije al principio que paramos haciendo, cambiando los estilos para no tener problema y ahí solo ir viendo. Miren, de las diferentes formas que hemos ido haciendo, cómo puedes aplicar para sacar el total de una forma normal, por decirlo así, que sería esta, y diciendo de igual su, y eso no solamente para la suma, sino que eso también para cualquier otra función que usted fuera a aplicar. Una primera esta, que es haciéndolo así, a piecito, uno por uno, y esto de una sola vez nos permite a nosotros tener ahí cómo es que se hace la fórmula y cómo se aplica una fórmula en 3D. Cuando ustedes trabajen más adelante en otras funciones o con otras funciones que van a ver la concatenación, ahí les va a servir a ustedes para trabajar las fórmulas 3D. Pero deben de saber cuál es la sintaxis que deben de hacer para ir llevando todo eso. Luego hicimos la otra, que es también asignando un nombre. Cuando se asigna un nombre a un rango de celdas, ahí también podemos hacer eso, sin trabajar como tabla, sin tenerla como tabla. Ahora, ya teniendo como tabla, entonces se nos hace todavía mucho más fácil, porque solo es de recordar el nombre que se le aplica a cada tabla y después solo ir diciéndole cuál va a ser el encabezado que se va a utilizar para poder poner eso. Y ya con eso ya se van ustedes. Y si quieren ustedes hacer el chequeo para ver si da exactamente lo mismo, ahí está, ya les dije a ustedes cómo poder hacerlo. ¿Okay? Vale, traten ustedes de sacar estas dos cosas, miren, ahorita antes de que nos vayamos. Quiero que saquen acá, promedio, máximo, mínimo. Vamos a dejarlo acá, en este, todos estos que están acá, que sean de ¿cómo se llama? De diciembre. Hagámoslo todo para diciembre, para no tener complicación con eso. Quiero el promedio de las ventas de diciembre de cada año, ¿verdad? El valor máximo también que se tuvo de ventas en cada año, siempre de diciembre, como también el valor mínimo, o sea, la venta mínima que se hizo en cada uno de los años, 2019, 2020 y 2021. Por lo menos uno que le apliquen. Solo recuerden, primero deben de poner el nombre de la tabla con la que van a trabajar. Con la primera que van a hacer, abren corchete y le definen cuál va a ser el campo que van a estar trabajando. O el encabezado, en este caso, que sería diciembre. Cierran corchete. Cierran argumentos, se van al otro argumento y ya se pasarían al siguiente año y después al otro y el otro y así se viene. Con uno que me lo muestre, por lo menos la fórmula, quiero ver cómo le queda. Si me lo pueden mandar ahí por chat para verle la fórmula, cómo le quedó.
Vaya, voy a tomar la asistencia final, pues. Si no, mañana me lo enseñan cómo le quedó la fórmula. Ahí vamos. Tres, dos, uno. Okay, ahí estamos. Gracias, jóvenes. Ya llegó Rosy. Bueno, ya todavía aquí sigue la lluvia. Que descansen. Feliz noche. Nos vemos Buenas mañana. noches, ingeniero. Cuídense. Feliz noches.